Javier López Macías, A la forma. fundador del Partido Humanista. Estas son las seis preguntas que le hago a todos mis invitados. La Muy primera bien. es, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? Pues varias. Una cuando decido mi profesión, otra cuando decido renunciar a un puesto de gobierno. A ver, profesión. Sí, ya ves que te hacen test para decir para qué eres bueno y Aptitudes. demás, aptitudes y demás, pero me salían aptitudes para algo que yo no quería, ¿Qué era para qué? para ingeniero electromecánico, ¿no? Entonces decido no seguir el test y tomar la decisión de tomar una carrera de administración. Y bueno, fue una crisis a esa edad, en la preparatoria, a los 16 años, cuando ya estás tomando la especialización en la prepa, ¿no? Pero al final de cuentas, creo que no me equivoqué. La segunda, ¿qué decías? La segunda, bueno, yo vine de Torreón acá a México a establecerme en el gobierno de Fox, en un puesto de un fondo que se llama FONAES, y a los 2 años decido renunciar, ¿no? Entonces, yo había quemado las naves, había vendido mis empresas en Torreón y todo. Venía con un idealismo de la transformación de este país, la alternativa democrática, todo este asunto. Y cuando decido renunciar, me tiré a la nada, o sea, al vacío, porque no había previsto hacerlo. Y fundé una organización social en la que he estado durante los últimos 10, 11 años de mi vida. Pero tú te verás panista, ¿no? En ese Bueno, entonces. yo en el PAN he estado 30 años, desde ¿no? 1985, ya tengo 30 años. Y bueno, pues esa fue una definición también importante. Otra muy difícil fue en el 99, siendo candidato a la presidencia municipal de Torreón, a los 28 años de edad, entramos a una resistencia civil por el fraude que habíamos vivido, y bajarme de la resistencia civil que se había generado, lo hice porque hubo brotes de violencia y gente armada en las manifestaciones, y era una decisión muy difícil, porque por un lado pelear porque se respetaran los comicios electorales y por el otro lado poner en riesgo la vida de alguien. Pues opté por renunciar a lo primero, ¿no? También fue un momento de mucha presión, mucho estrés, y bueno, fue otro de las decisiones difíciles en mi carrera. Y bueno, pues ahí cifraría en esas tres. ¿Cómo ves el país al terminar este sexenio? Bueno, todas las reformas que se están haciendo, yo creo que no van a alcanzar a penetrar en la vida económica, política y social del país. Tardan mucho en darse los resultados de una nueva orientación del país. Yo veo a la gente enojada, enojada por la crisis económica, enojada por la falta de empleo, enojada porque los jóvenes no tienen una perspectiva clara de empleo y de oportunidades y de desarrollo. Veo a mucha gente desilusionada en el tema de la política y ojalá me equivoque, a mí me gustaría ver que la gente saliera del anonimato, saliera de la indiferencia, para entrar en un proceso de ser protagonistas en la construcción de este país. Para eso hicimos el Partido Humanista. O sea, que tú piensas que mayor gente debería militar en partidos o De participar. Hay una participar. encuesta que dice que 4 de cada 100 mexicanos participan en algo de manera organizada, del tema que quieras, político, cultural, religioso. Es un índice muy bajo, el 4%. ¿Comparado con otros países o Países como Irlanda, que tiene 86%, o los promedios de Estados Unidos, qué donde son? una persona participa por lo menos en 5 organizaciones de la sociedad civil y se involucra de lleno en el voluntariado, pues estamos muy lejos de eso. Si queremos una vía democrática para nuestro país, pues vamos a tener que cambiar precisamente una actitud ciudadana que viene a partir del desprecio por lo que ha sucedido en la política. Ese es uno de los grandes retos. Bueno, creo que se lo ganaron a pulso, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, los ciudadanos no son los culpables de esta circunstancia. Ha sido la retórica política, la promesa permanente de cambios, el tema de usar al electorado como clientela, el tema del enriquecimiento ilícito de muchos, el tema de la corrupción que ha habido alrededor de todo esto. Por supuesto, no es de oquis, ¿no? Como Claro. decimos en el norte, tiene una explicación, una lógica de fondo. Pero al mismo tiempo es la única salida. Es decir, si queremos una vía pacífica que construya este país, tiene que ser con la participación de todos. ¿Cuál es la característica del mexicano que más te gusta y cuál es la que menos? Me gusta mucho la alegría del mexicano. Yo he recorrido el país muchas veces
no solo en las ciudades, ¿no? Yo me he metido a los rincones más apartados del país. ¿Dirías Y que sí, conoces toda la República? en su gran mayoría sí, sobre todo rancherías y comunidades. Y bueno, barrios populares y demás. Y bueno, hay una visión de vida, una cosmovisión de vida de los mexicanos muy auténtica, muy sencilla, muy directa. Y eso me gusta mucho. Me parece que no hay mucho maquillaje o máscaras alrededor de este proceso. Y bueno, la alegría de nuestro país, que es uno de nuestros principales valores, creo que habría que aprovecharlo más. ¿Y lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta es la indiferencia de la gente. Lo que menos me gusta es eso que decíamos de la falta de participación e involucramiento. Lo que menos me gusta es mucha gente que se ha vuelto dependiente de los programas sociales. Me gusta más bien a las personas que deciden tomar el toro por los cuernos y construyen su propio destino, son arquitectos de su propia vida, son protagonistas de la vida política y social del país. Y bueno, cuando yo veo gente que ya no quiere trabajar porque está recibiendo programas sociales, o gente que tiene más hijos para poder seguir en oportunidades, o gente que se ha vuelto dependiente de todos estos procesos, me parece que se está perdiendo lo más por lo menos. Bueno, ya dijo Rosario Robles que hay un tope, ¿no? Para oportunidades. Pues sí, Y mira, siempre lo ha habido, a ¿no? mí En me ha tocado realidad. ofrecer trabajo, ¿no? Por ejemplo, en la pizca de algodón, en la laguna. Cuando la gente dice que no tiene por qué asolearse porque ya recibe oportunidades pro campo, en becas escolares, remesas, etcétera, pues te vas para atrás. Y no digo en la pizca, digo en tema de desarrollo y de empleo. En ese sentido, creo que estamos haciendo programas de contención social más que de desarrollo. Y bueno, habría que cambiarlos para hacer políticas de desarrollo. Y en el Partido Humanista lo que hemos dicho es que tenemos que implicar a todos los involucrados. Es decir, ¿cómo hacemos una política pública general, por ejemplo, de oportunidades para todo el país, en vez de pensar en las realidades de Chiapas o en las realidades de Chihuahua, que son diferentes, e implicar a la gente que está en esa condición para salir adelante? Y seguramente tendríamos más éxito si los que están en esa condición son involucrados en el proceso. Si pudieras platicar con cualquier personaje vivo o muerto, ¿con quién te gustaría hacerlo? A ver, de artistas con Pedro Infante, ¿no? El hijo del pueblo. Me parece que en la historia de los artistas es uno de los íconos en términos de la empatía que producía en sus películas, en sus canciones y demás con la sociedad en general. Me gustaría platicar, por ejemplo, con un Pedro Infante, ¿no? ¿Cuál es tu más grande arrepentimiento? Mi más grande arrepentimiento. Caray, fíjate que en términos de mi familia, con mis padres, el hecho de que tengo 10 años, ellos en Torreón, ellos y yo acá, y me hubiera gustado en este tiempo haberlos disfrutado todavía mucho más, ¿no? No son grandes de edad, tienen 68, 69 años de edad, pero quizás es una de las cosas que añoro hacer, ¿no? Entonces, no he dedicado tiempo a eso y espero dedicarlo en el futuro. Y finalmente, ¿cuál es tu grosería favorita? Mi grosería favorita, bueno, a mí me gustó mucho un libro que lo puedo decir como tal, Sí. decía, es un libro que se llama La chingonometría, ¿no? Es un lenguaje tan popular y tan lleno de expresiones y significa tantas cosas que normalmente la uso. ¿En qué acepción? ¿O entonces? Normalmente en pláticas de amigos, ¿no? Se expresa de diferentes maneras, No, pero por ejemplo, a lo que te refieres, que es como algo. calificativo normalmente. Ah, como calificativo. Como chingón. Así es. Ah, ok. Digo, es que la chingada, que pues, lo describió Octavio Paz en El laberinto de la soledad, es una palabra que se utiliza para tantas cosas, ¿no? Claro. Tanto para denostar como para alabar. Para medir. Para medir, Para... ¿no? Claro. Sí, evidentemente me parece que tiene una acepción tan amplia y cuando dices, tenemos que ser un país que sea chingón, pues a la gente le queda claro cuál es el camino. Ok, por un país chingón. No, de nada. Gracias, Javier. Gracias.